¿Qué tal? ¿Cómo están? En este segmento que se llama Estrategias y Comunicación en EcoTV, vamos a comenzar a dialogar con empresas, compañías, cómo se comunican, cómo extienden justamente su información con clientes, con asociados, con sus propios empleados. Bueno, con nosotros Martín Barbafina, que es manager, de alguna manera es líder, lidera todo un grupo que tiene que ver con marketing y comunicación en PwC, ¿verdad? Sí, ¿Qué muchas tal? ¿Cómo gracias, estás? Gracias Guillermo. por venir. Un gusto, gracias por invitarnos y un En gusto estar acá. principio, para que todo el mundo sepa a qué se dedica PwC, ese nombre tan complejo, ¿no? Que Bien. tiene. Bien, PwC es una organización de profesionales. Tenemos profesionales en diferentes segmentos y nos dedicamos a la prestación de servicios profesionales a empresas grandes, medianas, chicas, a lo largo de toda Argentina. ¿En qué benefician a las empresas? En diferentes cuestiones, damos seguridad vía auditorías, damos asesoramiento fiscal, damos asesoramiento legal, prestamos servicios de consultoría y en algunas circunstancias lo que hacemos es le hacemos el insource de lo que ellos tienen que tener en su compañía a los efectos de optimizar recursos, optimizar costos. Ayudamos en todos los aspectos de una vida empresaria para que las compañías sean más viables, tengan foco en su negocio y no se ocupen de todo lo que puede ser un back office. Ahora, sin duda ahí tiene que ver mucho la confianza y la comunicación. Totalmente. Tenemos más de 2.500, 2.700 clientes. Tenemos cobertura a lo largo de todo el país. Tenemos oficinas acá en Buenos Aires. También tenemos oficinas en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. Y formamos parte de lo que es una organización profesional que está en todo el mundo. Más de 150 países, más de 700 oficinas. Con lo cual, tener todo eso interconectado, comunicado, actualizado y transferido todo ese conocimiento a ese grupo de clientes es lo que hace parte de nuestro valor, hiperrelevante. Estaba pensando, mirando la página web y tienen mucha actividad también en diferentes redes sociales. Sí, y no diría que esa es la tradicional. Llevamos más de 100 años en Argentina, pero hace 15 años dijimos, no podemos seguir solamente en el papel, que siempre es bueno, el papel, la publicación, el libro, la revista. Tenemos que cambiar nuestra forma de comunicación, no solo porque lo demanden nuestros clientes, sino que también lo demanda nuestra gente. La edad promedio de esos profesionales es de 30 años. Entonces, yo no soy nativo digital, pero la Somos mayoría hoy, claro, inmigrantes, ¿no? la mayoría son nativos digitales, con lo cual demandan ese tipo de comunicación, la inmediatez, la posibilidad de socializar esa información, ese conocimiento, ha llevado a que nosotros hemos cambiado o reformulado nuestra estrategia y estamos bastante activos en redes sociales. ¿Cómo se hace para liderar un grupo tan heterogéneo? Diferentes edades, supongo, y también distribuido en diferentes partes del país o y en el mundo, A ¿no? ver, es una organización matricial, somos muchos los que lideramos ese grupo de asociación profesional, debemos tener aproximadamente unas 300 personas que son clave y eso hace que todo permee dentro de la organización. Nuestra organización está dividida en función al tipo de servicio que prestamos, pero a su vez está segmentada en función a la industria. No es lo mismo prestarle un servicio a una entidad financiera que una compañía energética, que una compañía de retail, no es la misma problemática. No es la misma problemática alguien que está en el negocio de real estate, con lo cual requiere especialización y nosotros lo que formamos son subgrupos según industria y esos subgrupos según industria son los que después van permeando ese conocimiento con clientes y en toda la organización. Hablamos de confianza, de comunicación, tendríamos que hablar de seguridad. Ustedes hacen una encuesta global y estaban hablando hace poco tiempo de seguridad informática. Los tiempos que corren deben ser complejos. Sí, a ver, desde hace más de 20 años nosotros hacemos una encuesta global de CEOs en oportunidad de Davos y se hace un capítulo por cada uno de los países, incluyendo Argentina. Y lo que se va haciendo así es capturando cuál es la problemática de las empresas, cuáles son las cosas que preocupan y cómo se reacciona ante esas preocupaciones.
el tema seguridad, cyber security, uh-huh, como se dice mundialmente, uh-huh, es un tema que, como hoy ya todo está globalizado, no podemos pensar que está lejos de Argentina. Delitos informáticos, seguridad de información, información personal, uh-huh, todo este debate que ha ocurrido con Facebook, claro, y su filtración, sí, eso ya está en la mente de todos. Y cuando uno ya va, es tradicional hasta que lo que nos pasa a uno, tenés que cambiar la password, tenés 1000 passwords dependiendo, uh-huh, de cuáles son las actividades. Uh-huh. Nosotros hacemos asesoramiento en eso. Y de hecho, le sugerimos, le asesoramos a los clientes cómo cubrir las eventuales brechas de información y de seguridad que tengan. Martín, seguramente para trabajar en PwC debe haber algún tipo de capacitación, algún tipo de reglamento interno de confianza, protocolos. A ver, tenemos códigos de ética, uh-huh, tenemos un código de conducta, pero a su vez tenemos un sistema de reclutamiento y de evaluación de quién se suma a nuestra organización. Por la sensibilidad, ¿no? Sin dudas. Y ahora lo que nos está pasando es que inicialmente éramos una organización típica de contadores. Hoy tenemos contadores, ingenieros, economistas, administradores, licenciados en sistemas, gente especializada en comunicación. Se ha diversificado porque cada vez es mayor la necesidad de especialidad que tienen nuestros clientes. Entonces, una vez que uno identifica, uh-huh, esa necesidad de información, automáticamente va para brindarle la solución. Estrategia es algo que estamos haciendo ya desde hace un par de años. ¿Para qué? Para ya estar ubicados en quienes toman decisiones y también asistirlos, porque hay veces que los dueños o los CEOs de unas compañías tienen una cierta soledad y necesitan una visión independiente de hacia dónde ir ante todo este mundo cambiante. Para ir cerrando, Martín, ¿ustedes serían de alguna manera un apoyo, una rueda de auxilio, algún sostén de una compañía? Así es como nosotros nos presentamos y así es como nosotros tratamos de contribuir y dar valor a los clientes. Uh-huh. No dejo de lado también que le damos valor a la gente, porque esto lo que permite es capacitarlos, desarrollarlos en diferentes especialidades, y mucha de esa gente después termina trabajando en diferentes empresas de la Argentina y del exterior. ¿Son semillero también de posibilidades, sí, para otras compañías? Sí, y de hecho lo que nos pasa hoy es que, por ejemplo, la profesión de ciencias económicas es una profesión que, si bien muchos dicen, che, puede acabarse en función de la inteligencia artificial, etcétera, tiene pleno empleo en Argentina. Nos peleamos por esos recursos con nuestra competencia y por los mejores recursos. ¿Es optimista respecto a la Argentina en cuanto a desarrollo? Sí, a ver, Argentina tiene potencialidad, tiene recursos, tiene capacidades. Lo que necesitamos es organizarnos entre nosotros y seguir con esos empujón para que Argentina sea lo que realmente tiene que ser. Muchas gracias, Gracias, muchas gracias, Martín. Muy la amable. Palabra de Martín Barbafina, justamente de PwC, hablando de la compañía, la empresa y también de cómo se maneja con la confianza y las comunicaciones. Nos encontramos en otro segmento de comunicación y estrategias.